Existen caricaturas que son tan pero tan buenas que simplemente merecerían ser llevadas al mundo real. Obviamente esto sería una locura o simplemente un sueño que muchos incluso catalogarían de estúpido. Afortunadamente hoy en día vivimos en un mundo lleno de locuras por doquier y quedará en ti juzgar si las siguientes casas son lo más increíble o lo más patético que has visto en tu vida. La casa de los Simpsons. En julio de 1997, los estudios Fox tuvieron una idea bastante descabellada. Su intención era promocionar a la popular serie de los Simpsons, y simplemente decidieron llevar dicha promoción a un nivel majestuoso. Fox creó una réplica exacta de la casa de los Simpsons y luego la regaló a un afortunado fan de la serie. Dicha casa tuvo un costo de más de $120,000 y se localiza en el estado de Nevada, en los Estados Unidos. Tristemente, hoy en día, dicha casa ya no cuenta con el patrón de colores original, pero la arquitectura exterior e interior sigue siendo exactamente la misma que la que se muestra en la serie de la familia amarilla. La casa de Up. El estado de Utah en los Estados Unidos es el hogar a esta réplica en tamaño real de la casa de Up. Desde el techo hasta los colores, absolutamente todo fue basado en la popular película de Disney. De hecho, la semejanza fue tal que los mismos estudios Disney tuvieron que aprobar que este proyecto se llevara a cabo. Esta colorida casa fue vendida en enero del año 2012 a una familia de manera privada, y aunque el precio exacto es algo que nunca se reveló, se estima que la transacción fue por más de $250,000. La casa de los Picapiedra. Esta fascinante casa hecha principalmente a base de piedra está localizada en Portugal. Recrear de manera exacta la famosa casa de la caricatura no era tarea fácil, pues nunca se mostró a detalle cómo era la misma. Así que los arquitectos decidieron usar un poco de su imaginación y el resultado final fue esta obra llena de ventanas circulares, techos esféricos y habitaciones de piedra para darle un aspecto prehistórico. La casa del Hobbit. Harto de tener que pagar renta, este hombre llamado Simon Dale decidió crearse su propia casa. Usando herramientas caseras y todo su talento y creatividad, Simon creó esta casa en las afueras de Gales. Su inversión total fue de solo $5,000 y 4 meses de su tiempo. Hoy en día Simon vive aquí con toda su familia, tal y como si fuera un hobbit más de la comarca. La casa de Star Wars. Esta más que una casa es una enorme mansión, y como pueden apreciar, está inspirada principalmente en el Halcón Milenario. Inmersa en un bosque de Australia, esta obra arquitectónica cuenta con 4 gigantescos cuartos, todos ellos con detalles que solo los fanáticos más intensos de la saga de la Guerra de las Galaxias podrán descifrar a simple vista. Esta casa también incluye un lago artificial rodeándola, y su precio supera los 3.5 millones de dólares. Chicuelos, espero les haya gustado el video. Si fue así, por favor compártanlo con sus amigos y familiares. Eso me ayudaría muchísimo. También los invito a que me sigan en mis redes sociales para que puedan dejarme saber qué otros temas quieren ver en el canal. En todas ellas me pueden encontrar como Luan Palomera. Así que les deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.